Los responsables, es muy fácil buscar un responsable y ver a quién se le puede atribuir la culpa. La buena o mala ortografía es culpa de cada uno, de cada una de las personas. Porque por más pobre que sea una persona, tiene acceso a un periódico, a una revista, tiene acceso a cualquier medio escrito y a través de la lectura va a aprender la escritura buena, las palabras. La gran mayoría de la gente diría, la culpa es del profesor. O el otro diría, la culpa es del estudiante. La culpa es de todos. De todos, porque tenemos que trabajar en conjunto para que esto realmente sea un mal que deje de existir. Cami, una colombiana así ortográfica. ¿Ortográfica? No, pues yo he visto... ¿Qué escuches usualmente? No, pues muchos problemas, pues las generaciones de antes y algunos de hoy, con la X, que nos... Un ejemplo. No son capaces de decir oxígeno y dicen oxígeno o taxi, taxi. ¿Qué otro? No sé, la verdad. ¿Qué otro? Sí, como decían séptima, como séptima. Errores así. Los que más ves en el salón, ¿cuáles son en tu salón? Pues es que hay un compañero que tiene como mala ortografía, entonces Europa con H, Biología con J. ¿Y cuál es? ¿Está aquí? No, no está aquí. No. Piensa con Z. Pues que ya como a mucha gente le está pasando, entonces ya la gente le deja importar. Ya escriben horrible, por decirlo así, con la ortografía pésima y mucha abreviación y a nadie le importa. Y ya cuando se convierte en hábito, y más si es un hábito y a nadie le importa, entonces ahí hay más problema. ¿De quién es realmente la culpa? ¿De los medios electrónicos? ¿De nosotros? ¿De quién? ¿Nosotros mismos? Es culpa de nosotros mismos que la pereza de escribir bien, o sea, querer como todo hacerlo muy rápido. Entonces por culpa de nosotros es que nos estamos acostumbrando a escribir así. Y bueno. Yo creo que es procurar no ser tan perezosos, porque como no tiene tantas ventajas el tiempo, digamos, en Messenger para hacerle más rápido, pues abrevia todo. Pero entonces es como fijarse en lo que uno escribe y no abreviar tanto. Y también en las tildes, aunque en las tildes no hace nada de tildes, en Messenger jamás. Y eso se traslada cuando hace documentos en Word, no se hacen y a veces no se corrigen. Entonces hay que empezar como a no abreviar tanto y dejar la pereza y poner más cuidado. ¿Tú? Pues sí, lo mismo, dejar la pereza, tratar de prestarle atención a cómo escribimos, lo que vamos a escribir. Pues si son abreviaciones pequeñitas, pues pasan. Pero abreviaciones ya de palabras más grandes, hay que prestarle más atención. Porque a veces por un error de ortografía, pues, la otra persona puede malinterpretar el mensaje. ¿No les ha pasado? Sí, no, y además también es, o sea, como coger la costumbre de empezar a escribir bien, porque si no escribes bien, entonces los malentendidos empiezan, se ven cosas diferentes, entonces, el contexto que uno maneja es diferente, o sea, para ella y para uno. Pues leer mucho, leer ayuda demasiado, y dedicarse, pues, tal vez a escribir un poco. Tal vez revisar lo que uno ha escrito o redactar lo que uno ha escrito otra vez. Creo que dejar la pereza y dejar de ser tan facilistas y poner más cuidado lo que uno escribe. Pues leer, y si uno, por ejemplo, en el colegio en los cuadernos escribe bien, por mostrar una cara a los profesores que sea constante con esa escritura en otras partes. Bueno, hemos llegado a una conclusión, yo creo que, mejor dicho, muchachos, a leer se dijo, para que tengan una muy buena ortografía, y hemos llegado al final de esa sección reportándote, no te muevas de la Liga T.
hay muchas recomendaciones y primero, uno debe conocer las normas ortográficas de su idioma. Tiene que, además de conocerlas, debe leer. Y es una de las falencias que tenemos hoy en día casi todos. No leemos, no escribimos. Entonces debemos practicar porque tenemos que conocer nuestras normas, las debemos leerlas para verlas en unos contextos reales y debemos escribir. En la medida en que nosotros escribamos, debemos estar revisando y estar muy conscientes de que lo que estemos escribiendo esté en forma correcta. Si no estamos seguros, debemos recurrir a un diccionario, preguntar a otra persona. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que la buena escritura es el reflejo de cada uno de nosotros, en la forma en que nos presentemos. Si usted como estudiante, como profesional, se presenta de una forma incorrecta, va a dar mucho de qué desear. Si su escrito está incorrecto, va a perder el peso. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos, como siempre, que les haya gustado muchísimo, que hayan compartido con nosotros un rato muy agradable aquí en la Liga T, porque recuerda que tú haces parte de ella. Estuvimos muy, pero muy, muy chévere con los muchachos del colegio Freinet del grado 11. Todos ellos compartieron sus errores, sus horrores de ortografía y pues nos dieron un consejo muy saludable para tener una muy buena ortografía, que es leer. Así que, mejor dicho, a leer se dijo. Y no olviden que las inscripciones de la Universidad Cooperativa de Colombia siguen abiertas. www.ucc.edu.co o pueden llamar a la línea 654-4717 para estudiar cualquier cosa. Ingeniería industrial, contaduría, administración de empresas, mercadeo, mejor dicho. Es su oportunidad de salir adelante con la Universidad Cooperativa de Colombia. Bueno, esperamos que se les haya gustado muchísimo este programa y nos vemos por este mismo canal a esta misma hora. Chao. Cooperativa de Colombia, una universidad, todo un país.